Amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidísimos por acá, ¿qué tal de su hermosa vida? Espero que se encuentren muy bien. Les saludo desde Quito, Ecuador, mi nombre es Bichita y pues el día de hoy les traigo un hermoso video que es sobre un reto que me ha invitado la querida Yayis, ella que hermosa, siempre acordándose de mí. Me halaga mucho, muchas gracias por tomarme en cuenta, Yayis, gracias por esas hermosas palabras. Y claro, pues ella me dice que a veces ella se preocupa porque yo no subo videos. Y bueno, al menos sí subo uno a la semana, así que no se preocupe por todos ustedes que siempre me dejan esos mensajitos preciosos ahí. Pues me da ánimo para seguir subiendo contenido, así que no se preocupen que al menos uno tienen a la semana. Bueno, entonces este reto se trata de indicar 10 suculentas que al momento pues nosotros consideremos que estén, no sé, más bonitas, o bueno, ahí nos envían una lista de qué suculentas tenemos que mostrar. Así que pues vamos a empezar. Este reto está muy bonito porque nos permite conocer algunas variedades que tienen algunos youtubers de jardinería. He visto dos videos de este reto de dos youtubers que no tenía conocimiento que estaban haciendo de este tipo de contenido. Y la verdad que tienen unas hermosas plantitas, cosa que me dejaron con los ojos cuadrados. Tienen algunas variedades preciosísimas, así que felicitaciones, les envío muchos saluditos para ustedes. Son de Colombia ellos. Veo que las variedades de suculentas siguen aumentando y yo creo que así como vamos, pues nunca vamos a tener la colección completa de las suculentas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Según me decía Yayis, que no se sabe quién creó este reto, pero bueno, pues aquí tengo la lista de las suculentas que hay que indicar. La primera suculenta dice la suculenta gordita. Y pues estaba también ahí que estaba indecisa a ver cuál indico y ganó esta. Algunos de ustedes ya la han visto en mi canal. Esta es un híbrido que conseguí por semilla del Pachyphytum oviferum glutinicaule. Cogí las semillas de ese Pachyphytum, boté ahí en un semillero. Y esta fue una de las que me salió. ¿Qué les parece? Miren, está bien bonita. Es bien gordita. Si tiene más exposición al sol, como que tiende a hacerse un poquito más rosadita. Es un color como grisáceo. Les había solicitado a ustedes que me ayuden a buscar el nombre para esta. Y me dejaron ahí algunas sugerencias. Entonces sometí a votación y ganó Pachyphytum Suspiro, así que este es Pachyphytum Suspiro, Pachyphytum Suspiro híbrido de Bichita. Entonces, miren, este es la número uno, la suculenta gordita. No es muy complicado de cuidar. Miren que le tengo en maceta de barro y bueno, está muy bien ahí, ha crecido bastante. ¿Se acuerdan que le tenía en otra maceta más pequeñita? Ya tengo también reproducciones. Y me encanta este, así que ¿qué les parece esta la número uno? Le pongo sustrato común, ahí con un poquito de tierra de hoja, humus de lombriz. Y sí, le gusta bastante el riego, entonces le he dejado, miren, para que se riegue bastante en la lluvia, que ahora está lloviendo. Pues entonces ahí le dejé en la lluvia y está bien mojadito, porque si no se le moja pronto ya empiezan a secársele las hojitas. Entonces así es como lo cuido a este precioso, ¿qué les parece? Este es el número uno. Vamos con la otra suculenta que nos indican que mostremos, que es la sucu de sombra. La tengo por acá. Vamos a ponerla a esta por acá. Y la sucu de sombra, miren, es esta. Es un mini aloe. Este me lo conseguí en un vivero ya hace bastante tiempo. La tengo pues dentro de casa, la tengo en el dormitorio, al lado de la ventana. Le da, así entra bastante sol ahí en la tarde, entonces, pero está tras la ventana. Entonces, miren, qué lindo. Es como un mini aloe. Me supongo es jaguartia, pero es una miniatura de aloe. Es precioso. Este yo no lo he visto en ningún otro lado. Como les digo, me lo conseguí en un vivero ahí en Nayón.
Y pues me pareció una ternura. Aparte que a mí me gustan así las cosas pequeñitas, las miniaturas. Entonces dije, qué hermoso. En este reto dije, lo voy a indicar porque yo no lo he visto en otro lado. O bueno, si ustedes lo han visto en otro lado, díganme cómo le llaman. Porque ya saben que en los viveros pues no ponen nombres. Entonces yo no sé cómo se llama este. Miren qué bonito, ¿qué les parece? Esta es mi Zuko de sombra. Bueno, aunque no es tanto sombra, porque como les digo, sí le llega ahí el sol de la tarde, pero pues tras la ventana. Entonces ahí se ha mantenido y está precioso. Y le tengo en esta chiquitita de barro también. Y pues le va muy bien. Le tenía antes en una taza, pero una vez se me pasó de agua, le puse mucha agua y casi la pierdo. Entonces mejor la saqué de ese sustrato, le dejé que se seque un rato y ya hice reproducción. Entonces esta es una parte y tengo la otra parte todavía en la taza y otra reproducción que tengo por ahí a la venta. Miren qué bonita. Es una belleza. La siguiente dice una Zuku variegada. Yo no soy tan buena para cuidar las Zukus variegadas. Algunas se me han petateado por aquí. Entonces, la que más me ha durado ha sido esta. Miren, esta preciosa de aquí. Esta es la Phantom variegada. Miren cómo se ha puesto. Esta no me quería crecer, la verdad. Esta le encanta el agua, le encanta estar mojadita porque si no se le secan rapidísimo las hojas. Entonces, como no me quería crecer, la decapité y se me llenó. Miren, se me hizo bastante una colonia aquí. Y es hermosa, le encanta el agua esta, entonces no la dejen de regar. Está en sustrato de turba. Entonces lo tengo en sustrato especial a este. Ya saben que le pongo yo pues turba, vermiculita, perlita. Y también le pongo por ahí un poquito de humus de lombriz y unas pepitas de multicote. Eso es lo que tiene mi sustrato especial. Entonces en ese sustrato está este. Pero esa también le mezclé con tierra de hoja. Así que ahí está. Miren qué linda. Esta, la Echeveria Phantom variegada. La tengo como a sol filtrado, aunque veo que parece que sí le gusta también el sol directo, pero como aquí cae bastante directo, trato de mantenerla en una parte que no le llegue tan fuerte el sol, entonces ahí se mantiene. Miren qué linda. Es gordita, es bien bonita esta. Entonces esta es mi Zuku variegada. Entonces esta es mi Zuko variegada, miren, o sea la que se me da mejor porque de ahí hay otras que no se me quieren dar. Bueno, sí tengo algunas, tengo la garrita de oso variegada que también sí me da muy bien. Tengo ya no me acuerdo el nombre, pero hay una crásula variegada también. Bueno, no crece mucho, pero esta sí crece más, así que ¿qué les parece? La siguiente es la suculenta más fácil de cuidar. Me imagino que para uno, ¿no es cierto? Porque hay veces que suculentas que a uno se le dan bien, a otras personas en cambio no se le dan. Entonces a mí la que más aquí en el jardín, o sea, no es la única, tengo más, pero veo que cada que hago una reproducción esto pega rapidísimo y crece bien bonita, es esta que tengo aquí. El Aeonium Lilypad, miren qué hermoso. Ustedes ya vieron que tengo por ahí, miren, está acá. Lo cambié de puesto porque no quiero que se me moje mucho. Está por aquí. Ahí está. Este Aeonium Lilypad, haga las reproducciones que haga, ella prende. Todas me han prendido, ninguna se me ha muerto. Y bueno, es una belleza, me encanta que es así bien verdecita, hace las rosetitas y la otra que la vieron, que la ven, que la tengo allá más compacta, es como que más gordita, es preciosa. Ahora ya está saliendo más barata porque cuando yo la compré me la embaucaron en $20. Entonces, sí, me costó carita, o sea, y casi no la compro porque yo digo, como que no me llamaba mucho la atención, pero me embaucaron y me convencieron y me la compré.
Y era una rosetita, entonces me dice, la compré en las suculentas de Quito, aquí en Quito, la señora Nubia, que tiene unas hermosas plantas, ella me la vendió, ella me embaucó y me convenció de comprar. Y me dice, de esta le puedes hacer bastante reproducción. Ella me dice, de esta le puedes reproducir rápido, dice, es muy bonita, así que le puedes cortar y ya te salen otras plantitas y ya recuperas la inversión. Y digo, bueno, vamos a probar. Y en verdad le corté y luego me salieron más rosetitas y de una se reprodujo. Entonces es una hermosa. Claro que ahora ya está saliendo más barata, pero pues es una belleza. Bueno, a esta le gusta tanto la semisombra como sol directo. Si la tienen más a sol directo, como que se pone un poquito amarillosa, pero se vuelve bien compacta, bien gordita. Y en la semisombra o a media sombra, pues se mantiene así, verdecita, bien bonita. Miren, tampoco es que la van a poner a la sombra a sombra, porque ahí se empieza a estirar y ya se hace feíta. La tengo en sustrato de tierra negra, cascajo, también mezclado con un poquito de turba y humus de lombriz. Eso es lo que le pongo a ella. Y pues ahí se mantiene bien. Igual le encanta el agua, si no se le riega pronto y ya se le empiezan a secar las hojitas, así que hay que mantenerla no tan encharcada, pero pues no dejar mucho tiempo que esté seca. Ya, entonces sí hay que esperar que se seque el sustrato, pero inmediatamente regar. Ya, esos son los cuidados que le doy a esta preciosa, que para mí pienso que es la que más fácil se me hace cuidar. Entonces, ¿qué les parece? Esta es la suculenta más fácil de cuidar. Siguiente dice suculenta que fue un obsequio. Bueno, tengo algunos, sí me han regalado algunos, pero pues de repente son los viveros que he comprado, pues son como decir yapas, es decir, me dan algún obsequio por la compra. Pero dije, voy a mostrar esta de aquí, que no está del todo bien, pero es hermosísima. No sé por qué se me le han hecho unos puntitos por ahí. Esta me la regaló mi esposo el año anterior por el 14 de febrero, el día de San Valentín. Miren qué bonita. Estaba más pequeña, entonces creo que dejé pasar mucho tiempo en trasplantarla, y después cuando ya me decidí en trasplantarla, la pasé a esta maceta, se volvió verde. La cambié a un lugar más iluminado, que le dé más solecito, y ahí se le pusieron estos puntitos. Y pues así está, miren. Y ya me va a dar un hijito. Aquí está el hijito. Bueno, ya está dando el hijito. Y bueno, me encanta. Esta se llama Red Light. Y pues esta me la regaló mi esposito. Y está bien bonita, bien bonita. Es bonita, pero lo único malo que está así con esos puntitos ahí que no me agrada. Pero de ahí pues es una preciosura. Miren qué bonita. Esta la tengo en sustrato de turba, sustrato especial. La tengo aquí bajo sol filtrado. Y esta no es que le encanta tanto el agua, pero tampoco es que dejarla secar mucho. Entonces tampoco es que hay que regarla mucho. Entonces, si es que se seca ya el sustrato, hay que esperar, qué sé yo, unos 4 a 5 días de ahí regar. Así es como le he estado cuidando. Entonces, así se mantiene esta preciosa. También me gustaría indicar esta plantita que fue un obsequio del colegio donde yo trabajo, de una de tres estudiantes. No sé si se pusieron de acuerdo, o de repente tenían por ahí la planta. El hecho es que el día de mi cumpleaños, bueno, mi cumpleaños cayó sábado, pero este estudiante se me hizo un detalle bien bonito, porque una de estas estudiantes me había preguntado cuándo cumplo años, y yo le había dicho el 6 de abril, y ella lo ha tenido presente. Ese me preguntó al inicio de año y lo había tenido presente, y el día que fue viernes me dice feliz cumpleaños y que no sé qué. Y luego vinieron otras compañeritas y dice, sabemos que a usted le encantan las plantas, entonces aquí le trajimos un regalito. Entonces miren, bueno, esta todavía no la paso acá, le he puesto aquí para indicarles. Y bueno, esta no sé si es que es suculenta, creo que es una peperomia,
Pero me dije, las voy a indicar para agradecerles también a ellas. Sé que algunas de ellas ven mis videos, así que les mando muchos saludos. Son unas preciosas. Es uno de los detallitos que a uno también le incentivan a seguir trabajando, porque a veces hay bastantes decepciones, pero estos en cambio son hermosos. Así estos detallitos hacen que uno se sienta más halagado. Y pues muchísimas gracias, preciosas. Son unas bellas. Entonces, esta es la plantita que ya la he de poner en otra macetita, pues para tenerla ahí de recuerdo. Así que muchas gracias. Ah, y el día de ayer que fui a dejar unas plantitas que me hicieron un pedido. Bueno, esta no es planta, pero dije, la voy a poner aquí también para agradecerle a ella. No le pregunté el nombre, pero se me hizo tan bonito que me diera un detallito. Miren, me dio una macetita, me dice, yo sigo sus videos, sé que le encantan las miniaturas, y miren, me hizo este regalito. Qué linda, muchas gracias. Que esos detallitos, como les digo, son lindos, que a uno le incentivan a seguir haciendo lo que uno hace. Y pues bueno, ya de poner aquí alguna plantita, voy a subir a Instagram qué plantita pongo acá, así que ahí estén pendientes. Muchísimas gracias. Ya, entonces bueno, mostré tres cosas, pero bueno, yo creo que valía la pena, ¿no es cierto? Ya, vamos con la siguiente planta, Suku con flor. Tengo algunas con flor, miren, allá atrás está este Agavoides ebony que está con esa flor, pero ya está seca, entonces, pero le veo como que tiene semilla, entonces estoy esperando que se acabe de secar bastante para arrancarle. Hay otras, pero están como llenas de pulgón, entonces no sabía cuál mismo indicarles, así que me decidí por esta. Esta es una Pink Light. Yo pienso que esta es híbrida de Pulidonis, porque miren la flor. A mí de las echeverias que más me gusta la floración es de la Pulidonis, porque tiene una hermosísima flor, es amarilla, casi igual a esta es, pero le salen bastantes flores. Miren, entonces esta también, aunque ahí también tiene pulgón, pero pues ya. Me decidí por esta porque estaba como que más abierta. Hay otras que también están, pero no están muy abiertas. Miren, esta es una Echeveria Pink Light. Esta es una bella también. Esta le encanta el sol. Ahí se pone así de bonita porque si no, le empieza a salir hongo. Entonces, por eso la tengo al sol. Ah, vino el colibrí por ahí. Espero que lo hayan visto. Capaz que se vino a querer poner aquí. Lo voy a dejar por aquí para que venga y polinice. Aunque a esta no le he visto que le poliniza. Bueno, entonces esta es mi suculenta en flor. Aunque tengo, como les digo, otras más. Pero bueno, me decidí por esta. La siguiente es una sucu. Creo que ya la lograron ver por aquí. Miren, esta preciosa. Esta recién ahorita me acaban de hacer un pedido de plantas, pues, porque la había puesto a la venta. Luego estaba como que sí, la vendo, como que no, es que tengo de esta, tengo cuatro. Entonces dije, voy a vender una y pues ya me hicieron pedido de esta, así que esta ya se me va. Pero decidí indicarla a esta porque está menos manchada, porque como llovió hace unos días. Entonces la grande que tengo se me manchó un poquito y dije mejor la indico a esta. Pero como el reto es mostrar la suculenta pruinosa o más pruinosa, yo pienso que esta es una de ellas, aunque hay algunas, pero esta es una híbrida de colorata mexicana y está hermosa. Yo casi la veo igual o capaz que está más bonita, porque la Mexican yo he visto que tiene las puntitas bastante negritas, está como que tiene las puntitas rosadas. Miren, bueno, pues entonces esta es esta. He visto que le va bien en maceta de barro, bueno, para este clima, y está en sustrato igualmente especial, pero si sí tiene más tierra negra, entonces así. Y si sí le gusta la agüita, pero no mucho también. Entonces trato de que esta mantenerla bajo techo para que no le caiga mucho el agua, porque si no, si se mancha, le quita la pruina. Y cuando la quiero regar, mejor trato de poner
un recipiente con agua abajo para que absorbe el agua y de esa manera pues mantenerla. Pero sí dejo pasar bastante tiempito hasta que le doy el nuevo riego. Entonces hay que ver que no se empape mucho de agua tampoco. No he tenido problemas con estas. Me compré las cuatro y las cuatro están bien. Asimismo hay que seguirle dando más maceta para que ellas sigan creciendo, porque una la tenía en una maceta pequeñita y ya la cambié y de una ya se creció. Entonces eso, miren, con esta está preciosa. Estas las tengo aquí bajo techo. Acuérdense que aquí yo tengo techo transparente y pues ahí les gusta estas preciosas. Miren qué linda, tiene hasta hijitos ya. Y pues le damos la despedida porque ya se nos va para otra casita. Esta es mi suculenta pruinosa, ¿qué les parece? La siguiente dice Suku más cara. Ustedes esperarán la tremenda planta. Bueno, les cuento que yo tengo un límite de compra o de precio. Yo no compro ninguna suculenta que sobrepase los $20. Sí, soy bastante coda para eso. Mismo. O sea, no he comprado. Y eso lo pueden dar fe. Los viveros donde yo he ido a comprar y que me conocen, por ejemplo el vivero de Secret Garden, de las suculentas de Quito, Garden Vidal, bueno, y así algunos viveros pues que me conocen, espero que se acuerden de mí, y bueno, viveros que no he conocido y que si desean que les vaya a hacer un video, pues díganme nomás que yo voy con mucho gusto porque tiempos que no he ido a hacer. Entonces ahí me dejan comentarios, son de aquí del Ecuador, de Quito. Si tienen un vivero que quieren que les vaya a hacer un videíto, yo gustosa. Así que, bueno, a ver, ¿qué les decía? Sí, entonces ellos saben que yo más de 20 no compro. Pero pues esta también me la embaucaron. Bueno, yo vi la suculenta así grandota, así como las suculentas grandes que les mostré en otro video. La vi así grande y digo, yo quiero esa suculenta. Y me dice que costaba $20. O creo que me dijo más y me dejó en 20, no me acuerdo. Pero el hecho es que, bueno, me la compré. Sí me creció un poquito, pero nada en comparación como las grandototas que había visto. Pues entonces dije, bueno, pues ya de crecer. O sea, me creció bonita una temporada. Y luego, pum, le cogió hongo, se puso fea, la decapité. Y me dio dos hijitos y uno es este. El Echeveria Mace. Ah, y ahorita he visto que creo que por ahí estaba en $5, imagínense. Y está pues más grande que esta. Entonces ya mismo me voy a comprar esa porque sí es hermosa. Es una moradita, rulosa, preciosa. Entonces, y esta de aquí no quiere crecer. Está ahí, no quiere crecer. O sea, este es el brotecito que quedó del tallo que decapité. Imagínense. Entonces, como ya he visto por ahí que sacan álbumes de... También me olvidé de mencionar a... El vivero de Equaplan. Sí, el vivero de Equaplan, él tenía esta suculenta. Así que muchos saludos para Cris Pillajo. Se llama el propietario del vivero. Ya de ir por ahí a comprar una Echeveria Mace porque esta no quiere crecer y quiero más grandecita, aunque dije no voy a comprar. Y en verdad sí me he estado absteniendo de comprar todo este año, o sea, de las plantitas que le compré al vivero Equaplan en enero, de ahí ya no he comprado, solo una que les voy a indicar por ahí que se me pegó, que es la siguiente planta, porque creo que... Ah, no, me falta todavía la suculenta más barata. Esta es la más cara. O sea, sí he comprado, por ejemplo, la Lilipa también me costó $20. Esta también $20. Y no me acuerdo cuál más. Entonces, miren, esto tengo. Pero bueno, ya voy a comprar otra porque sí, me encanta esa. Me encanta con... Igual la Valentine es parecida y también la quiero, pero... Será para después, todavía me voy a abstener si es que no me gana la gana. Entonces esta es, ahí me dicen cómo la cuidan porque así está esta. Ahora la suculenta más barata. Yo no sabía cómo poner, o sea, suculenta más barata para todos o suculenta más barata que yo he comprado. Entonces dije, voy a indicar la suculenta más barata que yo he comprado y se me hace barata porque es una preciosura.
es esta de aquí, que también esta se crece bastante. Es grande, grande, y ya más grande se pone las hojitas más rulosas. Esta creo que me costó 50 centavos en un vivero igualmente de Nayón. Miren qué bonita. Es que buscando, buscando, se encuentra preciosidades por ahí en Nayón. Entonces, mira, y no fue en Nayón, fue de Incha Picchu, que es más abajito de Nayón. Miren qué bonito. Esta también le cogió hongo. Fue el año pasado que llovió bastante, bastante, le cogió hongo. Entonces la decapité y bueno, ahorita ya está creciendo. Como les digo, esta se hace grande. Espero encontrar una foto que tenía por ahí de cuando estaba bien grande. Esta la saqué cuando hice un video de mis suculentas oscuras, creo que se llamaba. Y está bastante grande. Entonces, bueno, esta es la cabecita de lo que decapité para que no se me vaya a malograr toda. Entonces imagínense, esa la compré en 50 centavos y yo he visto que a veces por ahí la venden en 5 dólares y así. Entonces esto me vino bien y hay que buscar. Ya, y creo que solamente me falta la suculenta, la última suculenta que he comprado. Entonces, como les dije, yo ya no quería comprar, o sea, no quiero comprar, pero si es que compro es una o dos. Entonces esta la compré un día que fui a comprar sustrato y empezó a llover bastante. Entonces dijimos, vamos a esperar a que pase la lluvia. Entonces mientras tanto yo seguía viendo las plantas y de repente, ¡pum!, que veo esta, miren. Todavía está en esta tarrina, por eso es que todavía no la cambio. Y no sé cómo se llamará, pero es una variegada, miren. Para mí que es un híbrido de alguna variegada. No la conozco. Si ustedes la conocen, ahí me dicen cómo se llama. Pero pues miren que está bonita. Entonces, ahí me dicen. Y todavía está pues como tal cual como la traje del vivero. Y veo que se mantiene bien ahí, así que me da ganas de dejarla ahí, no tocarla, porque como les digo, con las variegadas casi casi que no me llevo. Miren qué bonita. Listo, amigos, entonces creo que esos son todas las suculentas que nos pedían mostrar del reto. Espero haber cumplido el reto. Muchísimas gracias nuevamente, Yayis, por la invitación. Y pues yo también voy a invitar a algunos canales. El primer canal es de una youtuber de España. No sé si la ven ustedes, pero que la vean también. Yo la sigo ya algún tiempo. Ella sube videos todos los domingos y bueno, pues tiene buen contenido. Dije, la voy a invitar. Parece que en algún otro momento también la invité, se me hace, no me acuerdo. Pero pues ahora dije, para confirmar, primeramente le voy a preguntar y me dijo, claro. Me dijo que le indique cuál es la mecánica. Bueno, más o menos le expliqué. Espero que vea el video y pues vaya viendo cómo es la mecánica. Entonces, ella es Estefanía Díaz. Asimismo, creo que se llama el canal, pero ella le llama también su jardín suculento. En Instagram está como el colibrí, está por ahí. Ay, ya se fue, quería grabarlo. Ay, está que bien el colibrí. Estaba aquícito en estas flores de aquí, miren. En esta flor de aquí está. Ya, a ver, ¿qué decía? Sí, Estefanía Díaz, así que muchos saludos para allá de España. Ellos también tienen hermosas suculentas, pues sí, espero que nos muestre sus preciosas suculentas. Y de ahí había dejado en Instagram que ustedes me dieran opciones para invitar. Pues dije, últimamente no tengo mucho tiempo de ver los videos. Entonces dije, de repente ustedes conocen nuevos creadores de contenido de jardinería. Entonces por ahí me habían sugerido el canal de una youtuber que vive en Inglaterra, pero que es, creo que me dijeron de México o de Perú, no recuerdo, pero es latinoamericana, pero está viviendo en Inglaterra. Entonces me fui a ver su contenido, me fui a ver un video que sacó de agavoides y pues me encontré con la sorpresa que ella también
Es nacida el 6 de abril como yo, que estaba festejando su cumpleaños. Entonces digo, wow, ha sido de mi mismo día de nacimiento y mi mismo signo. Entonces dije, por ahí como que congeniamos. Entonces le escribí y también me dijo, claro que va a ser, aunque ya la habían invitado de otros canales, pero le dije, bueno, yo también la invito. Así que ella es del canal, ya, ella es del canal Casa Flores, así se llama el canal de ella que está en YouTube. Y en Instagram se llama Yuki RZ, así está en Instagram. Entonces espero que haga también el video. Muchas gracias por aceptar el reto. Y también quisiera invitar al canal del Pequeño Jardín de Luz. Muchas gracias también. Ella también tiene su canal y también pues siempre me deja por acá los comentarios. Así que le envío muchos saludos y para que también haga el videíto. Eso es, amigos. También me habían sugerido otros canales, pero pues ya les había invitado en otras ocasiones. Entonces dije, voy a descubrir algo nuevo. Entonces por eso es que decidí el canal de Casa Flores. Así se llama el canal de ella. Bueno, ahí voy a dejarle los enlaces en la descripción del video para que vayan a ver y pues nos divertamos porque está bastante divertido el reto, está muy bonito y espero que me sigan invitando a más retos porque uno se divierte, se conoce más. Entonces eso sería todo, amigos, por este video. Espero les haya gustado, espero se hayan divertido y espero hayan conocido nuevos ejemplares, aunque por ahí están mostrando hermosísimas plantas. Y bueno, pues eso es lo importante de estos videos porque así seguimos conociendo más suculentas, más creadores de contenido de jardinería. Bueno, eso sería todo por este video. Pasen bonito, se los quiere mucho. Chao, chao.